Hermanos, no importa qué tan grandes sean los retos para este año que viene, debemos saber que Cristo está con nosotros y que si hemos empezado esta carrera, debemos seguir de la mano de Cristo para poder terminarla. Te invito a que medites en la letra de esta canción. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos, un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no es de nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de la batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando sin temor, que aunque adelante hayan tropiezos y alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino oscuro está, Él allí estará y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no es de nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de la batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre, para siempre jamás. Así que no lo dudes, nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que mi hermano, sigue adelante sin rendirte. Y en esta mañana, mi hermano, yo quiero invitarte a que nos pongamos en pie para honrar, alabar y glorificar al Dios que nos ha dado la vida, al Dios que nos
permite seguir adelante. En el libro de Mateo 6 podemos ver consejos de parte de nuestro Señor Jesús para con nuestra vida, de cómo debiéramos nosotros hacer tesoros en el cielo y no en la tierra donde son corrompidos. Así que yo te invito a que alabemos al Rey que es eterno y que tiene control de nuestras vidas. Adelante. Nuestro mejor amigo es Jesús. Así que te invito a que lo tengamos con gozo, con alegría, con todo nuestro amor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Salvación y alegría. Sacrificio. Mi hermano, hoy celebramos esa victoria. Hoy podemos tener esa sonrisa en nuestro rostro, sabiendo que tenemos la victoria en Cristo. Ciertamente nuestro cuerpo un día estará delante de la presencia del Señor, pero aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor estaremos eternamente con Él. Así que, hermano, tenemos una gran razón para estar contentos. ¿Están contentos? Qué bueno. Le vamos a cantar a nuestro Señor: toma nuestra vida. Yo creo que es un gran propósito, ¿verdad? Dejar que Dios aún más obre en nuestra vida este año más que nunca. Gracias.
toma mi vida. Tengo mi ser. Eres todo lo que siempre yo busqué. Llenas mi espacio. Llenas mi espacio. De nuevo soñar. Eres dueño de cada respiración. Solo por ti, Jesús, late mi corazón. Día tras día conquistas mi ser. Te seguiré, te serviré. No callaré lo que has hecho tú en mí. Nada podrá apartarme de ti. Como una estrella brillaré en la oscuridad. Entrego mi toma mi vida, te entrego mi ser. Eres todo lo que siempre yo busqué. Llenas mi espacio de nuevo soñar. Eres dueño de cada respiración. Solo por ti, Jesús, late mi corazón. Día tras día conquistas mi ser. Te seguiré, te serviré. No callaré. Nada podrá apartarme de ti. Como una estrella brillaré en la oscuridad. Te entrego mi ser. Solo por ti, Señor. Solo por ti, Señor, late mi corazón. Día tras día conquistas mi ser. Te seguiré, te serviré. No callaré. Apartarme de ti, como una estrella brillaré en la oscuridad. Entrego mi ser, entrego mi ser, entrego mi ser. Tomar en nuestras vidas. Y yo creo que todos hemos podido experimentar que Dios es fiel. En la mañana veíamos cómo es que su promesa es que Él siempre será nuestro vengador, pero hay muchas más promesas que podemos nosotros constatar día con día, que Él es fiel, es verdadero y que las cumple. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Verdad? Porque día con día nos vemos acompañados de su gracia, de su amor, de su bondad, de su abrazo. Cuando estamos en momentos de aflicción podemos acudir a Él en oración. Y tal como Él lo dijo en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Así Él responde a nuestra oración y nuestro clamor. Podemos seguir confiados que no importa lo que se presente este año, Él estará de nuestro lado. Él nos ayudará a seguir adelante y Él será siempre fiel. Así que te invito a que cantemos juntos a Él que creó el universo, el que creó las estrellas, el que creó el mar, al que creó tu vida. Cantémosle juntos.
eres tú, el creador del universo. Eres tú, el único Señor. La creación es la obra de tus dedos, y la tierra, estrado de tus pies. Toda la tierra te adorará, y las naciones a ti te cantarán. Eres glorioso, eres hermoso, maravilloso, rey majestuoso. Naciones a ti te cantarán. Eres glorioso, eres hermoso, maravilloso, rey majestuoso. Eres glorioso, Dios poderoso, te está, mi hermano, porque sus promesas siempre, siempre las ha cumplido y las cumplirá. Eres glorioso, maravilloso, rey majestuoso. A nuestro Señor. Con vosotros, Don Bueno. ¿Tú crees que eres bueno? Este tío sí que es bueno. Pues, no le hago mal a nadie. Es tan bueno que sería el primero de la cola para entrar al cielo. Anda ya. Don Bueno, ¿has cumplido los 10 mandamientos? Casi siempre. ¿Los repasamos para ver si eres tan bueno? Vale. Perfecto, vamos con este. No mentirás. Don Bueno, ¿nunca has mentido? Sí. ¿Y quién no? ¿Y cómo se llama el que miente? Mentiroso. Muy bien. ¿Y este mandamiento? No robarás. ¿Nunca has robado, aunque sea solo una vez? No. Pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, de pequeño robé una vez caramelos. ¿Y cómo se llama el que roba? Ladrón. Muy bien. Vamos con otro.
No cometerás adulterio. Ah, ese nunca. Nunca he engañado a mi mujer. Hola, guapo. ¡Oh, tía buena! Jesús dijo que también cometes adulterio si miras a una mujer con lujuria en tu corazón. Vale. Otro más. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. ¿Nunca has usado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, di! Eso se llama blasfemia, don Bueno. Dios te ha dado vida, salud y todo lo que tienes. Y tú has echado su nombre por tierra. Así que tú mismo estás admitiendo que eres un mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero en tu corazón. Y van solo 4 de los 10 mandamientos. De acuerdo, no soy perfecto. La verdad es que es más serio todavía. Imagínate que hubiera un chip en tu cerebro que registrara todo lo que piensas durante una semana. Y que luego se expusiera en el cine para que todos tus amigos y familia lo vieran. ¡Me moriría de vergüenza! Ya, la Biblia dice que Dios lo sabe todo, incluso los pensamientos más secretos de tu corazón. Bueno, soy un santo comparado con ciertas personas. Sí, es verdad, pero te tienes que comparar con Dios, no con otras personas. Además, incluso si solo pecaras 5 veces al día, en un año serían 1825 pecados. Y si llegaras a los 70 años, habrías incumplido la ley de Dios 127,000 veces. El día del juicio, tendrás que responder por cada pecado. La Biblia dice que cada hombre tendrá que darle cuenta de sus actos a Dios. Pero Dios me perdonará, ¿verdad? Bueno, veámoslo en un tribunal. Hey, sé que cometo delitos una y otra vez, pero lo dejamos pasar por esta vez. Solo un juez corrupto lo dejaría. Un buen juez diría: la justicia exige que pagues por tus delitos. No. Dios no es un juez corrupto, es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio, todo el que haya pecado contra Dios acabará justamente en un lugar terrible llamado infierno, sin escapatoria durante toda la eternidad. Entonces, nadie puede ir al cielo. Solo hay una manera. Dios ama tanto el mundo que envió a su Hijo Jesús para vivir una vida perfecta. No pecó ni siquiera una vez. Entonces Jesús se ofreció para recibir el castigo de pecadores y culpables. Fue azotado, golpeado y crucificado para que se hiciera justicia y poder liberar a los pecadores. Luego Jesús resucitó y venció a la muerte. No puedes ganarte la vida eterna. Es un regalo de Dios para todos los que se humillen y acudan a Jesús. Él te perdonará, te limpiará y te dará un nuevo corazón con nuevos deseos. La Biblia dice que si estás con Cristo, eres una nueva creación. Así que deja de vivir para ti mismo, deja de pecar y ven a Jesús. Después, lee la Biblia y obedécela. Busca una buena iglesia que te ayude a crecer y entonces sal y cuéntale a los demás esta buena noticia. Sí, buenos días. ¿Cómo están, mis hermanos? Bien, si me escuchan, estos micrófonos no me gustan mucho, como que siento que me lo voy a comer, estoy muy trompudo, pero qué gusto estar con ustedes. Este es el primer domingo del 2016, qué bendición, ¿verdad? Poder comenzar tomados de la mano de Dios, ¿verdad? ¿Cómo están este año? Bien. Pregúntenle a su báscula cómo están. Algunos kilos de más, dice un hermano de iglesia. Ya llevo como 6 kilos y todavía falta la rosca. Así que, qué bendición, brother, estar con ustedes en esta mañana. Su pastor, ¿verdad?, y yo somos buenos amigos. Les voy a confesar algo. Ahorita que estábamos ahí sentados con el pastor,
Le digo, mira, brother, lo que son las cosas. Hace 2 años su pastor iba a nuestra iglesia y me veía y, Jonathan, ¿cómo está? Ya saben cómo es su pastor. Los abraza y los besa y les da apapachos. Y yo así como, ¿qué onda con este tipo? Yo ni lo conozco. Y viene y me abraza. Y volví a ir y me buscaba, yo me escondía. Y Jonathan, ven para acá, y me daba el abrazo. ¿Qué onda? Y ahora, gracias a Dios, somos uno de los mejores amigos. Es uno de mis mejores amigos, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por tu vida, Mike, y por la vida de tu esposa. Realmente ha sido una bendición. ¿Por qué un fuerte aplauso a su pastor? Realmente son bendecidos, cuentan con un gran hombre, ¿verdad? Y qué bendición, ¿verdad? Tener un pastor así. Bien, el tema para hoy que quiero compartir es el peor día de tu vida. Siempre cuando terminábamos el año, siempre terminaba frustrado, terminaba les dije, no podía haber cumplido mis metas, había estudiado, me había enfocado en cosas y terminaba el año y seguía haciendo el mismo cheque, no había logrado hacer cosas que me había propuesto y comenzaba y terminaba igual y comenzaba el año y decía, no logré mis metas, sigo con mis mismas dificultades, con mis mismas debilidades. Sigo teniendo el mismo cheque, sigo teniendo la misma suegra y no veía nada, ¿verdad? Y terminaba frustrado y cada año me pasaba igual. Y hace 2 años Dios me hace un reto de servir al ministerio de tiempo completo. Créanme que no estaba en mis planes, yo quería ser futbolista. Tenía todo para ser futbolista. Pero un problema físico de salud grave me impidió seguir jugando. Uñas enterradas. También quería ser cantante, pero pues no encontré la persona que distinguiera mi voz, ¿verdad? Lo que menos yo quería era ser pastor. Porque yo veía, mi padre también fue pastor y realmente sé lo que se sufre, ¿verdad? Por eso ustedes, iglesia, amen a su pastor. Apóyenlo de todo corazón. Y realmente con este nuevo reto yo le dije a Dios, es imposible. Es imposible, no voy a poder. Tengo muchas debilidades, muchas carencias. Eso es exagerado totalmente. Dios me mandó un versículo ahí en 2 Corintios 12:7. Yo se los voy a leer, o si gustan acompañarme. Dice la palabra, así que para impedir que me volviera orgulloso, estamos hablando de Pablo, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Pero cada vez el Señor me dijo, en 3 ocasiones, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Cada vez que yo tengo ganas de flaquear y mi fe mengua y siento que no puedo más, regreso a este versículo, a lo que Dios me dice. Mi gracia es todo lo que necesito. Dile a la persona que está al lado, la gracia de Dios es todo lo que tú necesitas. Vamos, dile, la gracia de Dios es todo lo que tú necesitas. Entonces, yo no sé cómo tú estás comenzando este año. Quizás
no pude completar eso, sigo con mis mismas carencias, no logré mis metas. Pero Dios te dice, este 2016, mi gracia es todo lo que necesitas para seguir adelante. Dios, pero sigo con mis mismas carencias. Jonathan, cállate. Y Dios te dice hoy, mi gracia es todo lo que tú necesitas para seguir avanzando. Y Dios te dice, este año 2016, no tienes que seguir caminando con temor. No tienes por qué caminar con temor. Qué feo es caminar con temor. Ahora que veníamos de San Luis Potosí para acá, nos tocó una neblina, nos tocó lluvia, había demasiado tráfico, veníamos siguiendo a mi hermano, vinimos por un camino nuevo, se perdió completamente mi hermano, venía con un temor, ¿por dónde voy? Ya me perdí, y no se veía nada. Qué feo es caminar así. Pero Dios te dice hoy, este 2016, no tienes por qué seguir caminando con temor. Toma mi mano. Ya no más. Rick Warren, en una entrevista, él confesó que su peor día, nunca se imaginó, pero el peor día de su vida fue cuando le llegó la noticia que su hijo se suicidó. El pastor Brian Houston, pastor de Australia, de Hillsong, más de 70 mil miembros en su iglesia, nunca pensó que un día en su vida lo iban a llamar a la noticia. Le iban a llamar a la oficina y le iban a dar la noticia que su padre, al cual había admirado por años, su padre había violado a un niño. Y no solamente fue un niño, sino fueron varios niños. Real, sin duda él dijo, ha sido el peor día de mi vida. Nunca se lo imaginó, nunca lo esperó. En la Biblia podemos ver la vida de José. ¿Cuál fue su peor día? Yo que hubieron dos. Uno el cual sus hermanos lo vendieron y el otro el cual estuvo en la cárcel. Génesis 37:23 dice: entonces, cuando llegó José, a sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. No tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto. Judá, uno de sus hermanos, dijo, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendremos que encubrir el crimen. En lugar de deshacerle, vendámoslo a estos mercaderes. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Yo creo que sin duda este fue el peor día de José. Yo creo que en ese momento se sintió solo, abandonado, odiado, rechazado. No podía imaginar cómo sus hermanos le pudieran haber hecho esto. Yo me imagino a José arriba de la carreta y realmente alejándose de sus hermanos, confundido. ¿Qué pasó? La vida cambió totalmente. Vemos la vida de David. ¿Cuáles creen que ha sido su peor día?
vio que su peor día fue cuando llegó a casa. Habían robado toda su casa. Y lo peor, habían robado su familia. Primera Samuel 31 dice: tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclá, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclá. Y habían destruido Siclag y le quemaron hasta reducir cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás. Cuando David y sus hombres vieron la ruina, se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias. Y lloraron a más no poder. Creo que ese fue el peor día del rey David. Pensar que lo ha perdido todo. Pensar que se robaron a su esposa, a su familia. Que quizá la pueden estar violando, torturando. Creo que eso es inimaginable. Y peor, sus líderes se pusieron en contra de David. Dice la historia que David empezó a llorar. A más no poder. Vemos en la vida de Job. En un solo día lo perdió todo. Job 1 dice: cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes y sus burros, todos lo han robado. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapo para contárselo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro con otra noticia. Cayó del cielo fuego y calcinó las ovejas y los pastores, y yo soy el único que quedó para contárselo. Mientras todavía estaba hablando, llegó un tercero con esta noticia. Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes, y yo soy el único que quedó para contárselo. Todavía no terminaba cuando llegó otro. Le dijo: sus hijos y sus hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. De pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos murieron. No quedó nada. Job se levantó, rasgó sus vestidos en señal de dolor. ¿Tú pensabas que habías tenido un día difícil? Job, en un día de esto llegó. Vemos en la vida de Pedro cuál pudo haber sido el peor día de su vida. Mateo 26:67 dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eres uno de los que estabas con Jesús, el Galileo. Pero Pedro le negó frente a no sé de qué me estás hablando, no era yo. Más tarde, cerca de la puerta, otra mujer le vio y le dijo: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y nuevamente Pedro le dijo: no era yo. Y empezó a jurar: no era yo ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento que tienes. Y Pedro volvió a jurar: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a este hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro en ese momento salió llorando amargamente. Ese fue el peor día. Saber que había defraudado a su maestro. Saber que le había sido deshonesto, que le había sido desleal, que le había dicho: yo te sigo hasta la muerte. Y tres veces estaba negado.
En ese momento, cuando se dio cuenta, Pedro se sintió miserable y empezó a llorar amargamente. Y ese fue el peor día de Pedro. Yo quiero que tú te pongas a pensar. ¿Cuál ha sido el peor día de tu vida? Dice Hebreos 4:15, porque tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él vino a este mundo a pasar lo mismo que nosotros pasamos. Tenemos un sumo sacerdote. Jesús mismo vino y pasó estos días. También Jesús tuvo este día. También Jesús se enfrentó a este día. Y yo creo que el peor día de la vida de Jesús comenzó antes de la crucifixión. Dice Mateo 26, 38, mi alma estaba destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Dijo en ese momento, vengan a orar porque yo sé lo que se me viene. Y en ese momento, cuando bajaron a orar, Judas llegó y le dio el beso. Y en ese momento lo estaba entregando. Sus demás discípulos se apartaron, lo abandonaron. Solamente Pedro. Lo llevaron al Concilio Supremo, al Sanedrín, a Jesús, para acusarlo falsamente. Y le habían condenado la muerte. Mientras tanto, en el patio, Pedro lo estaba negando. Mateo 26, 67, decían, ¿cuál es el veredicto? Le gritaron, culpable, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle de puñetazos. Algunos le daban de bofetadas, otros se burlaban. Lo llevaron al patio. Y le dieron de latigazos 39 veces. En aquel entonces solamente se daban 39. Si daban 40 latigazos, la persona quedaba muerta completamente. Solamente 39 para dejarlo con algo de agonía para la crucifixión. Pero yo creo que para Jesús todavía no llegaba lo peor. Marcos 15, 34 dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Yo creo que esto fue lo peor para Jesús. Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Durante estas 3 horas, Jesucristo realmente absorbió todo el pecado, absorbió toda la maldición que era para nosotros. Jesucristo se volvió pecado, se hizo maldición por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, Cristo fue la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Gálatas 3:13 dice, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí nuestra maldición, que era para nosotros. Jesucristo la consumió toda. Realmente es, yo creo que estos días lo tenemos todos. No importa qué tan exitoso seas, no importa qué tan cercano estés de Dios, estos días van a pasar a tu vida. ¿Cuál ha sido el peor día de tu vida? Sin duda, el peor día de mi vida fue cuando conocí a mi suegra, Nancy. Peor día de mi vida realmente
llegó hace 2 años. A las 3 de la mañana tocan la puerta de mi casa. Veo a mi hermano totalmente desencajado. Nunca había visto a mi hermano Héctor. Yo que sí he estado con ustedes aquí. He estado más de 2 o 3 ocasiones. Nunca había visto a mi hermano así. Cuando lo miré a su rostro, supe que algo mal estaba pasando. Y realmente en ese momento me dijo, nuestro padre ha fallecido. No lo podía creer. Fue un shock. Vino a ser una bofetada a mi vida. Y ese día llegó a mi vida. Y les digo algo, nunca había sentido tanto dolor. Nunca había sentido tanto dolor en mi pecho. Jamás. Pero también nunca había sentido tanto la presencia de Dios a mi vida. Nunca había experimentado tanto su gracia, su misericordia hacia mi vida. Y estos días los enfrentamos todos nosotros. Ahora, ¿cómo enfrentamos estos días? Este día llegó a mi vida, me ha marcado, llevo años. Este día ha marcado mi vida, quizá tú puedes decir eso. Este divorcio, esta violación, este despido, me ha marcado por años y no he sabido cómo enfrentarlo. Lo primero que hizo David, Job, fue llorar. Lo primero que debes hacer es llorar. Mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, empezó a llorar. Llorar es una válvula de escape para sacar nuestro dolor. Pero también es una forma de orar. Dice Salmos 35, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Yo nunca había llorado tanto con la muerte de mi padre. Lloré a más no cansar. Creo que fueron semanas de llorar y llorar. Pero también el llorar es una forma de alabar a Dios. Es una forma de adorar. Y las mejores adoraciones, los mejores encuentros que he tenido con Jesús es llorando a través de lágrimas. Número 2, considerar la prueba como un privilegio. Yo sé que suena absurdo. ¿Cómo este divorcio? ¿Cómo voy a sentirme privilegiado? ¿Cómo esto que ha pasado a mi vida? ¿Cómo me voy a sentir privilegiado? Te digo algo. Eres privilegiado. Dice Santiago 1:2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado, serán perfectos y completos. A veces pensamos que el dolor es malo. Te digo algo, el dolor es idea de Dios. El dolor es un indicativo que algo malo está en nuestra vida y que algo tenemos que cambiar. Cuando me llega a mí el dolor de la gastritis, es señal de que le he echado muchos tacos. Es señal que le he echado mucho a la coca, o mucho al café,
Aleluya, gloria a Dios. Es señal que le he echado mucha salsa y eso me da el dolor, me indica que tengo que pararle, que tengo que hacer un cambio. Tenemos un dolor de cabeza, nos está indicando algo. Cuando tenemos una inflamación, nos está inflamando, está indicando que hay un problema. Entonces, realmente, cuando llega el dolor hacia nuestras vidas, es bueno, porque nos está indicando algo. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y el dolor es cambio de dirección. Segunda de Corintios 7:9 dice: porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Qué? El dolor. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme y de buscar mi rostro. Esta es la clase de efecto que Dios quiere que tengamos después del dolor. Número 3, actitud de adoración. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Realmente, cuando llegó este día a mi vida, recuerdo que lo primero que hice fue empezar a adorar a Dios. Y recuerdo que subí una foto al Face. ¿Sí conocen el Face, verdad? Sí, okay. Y dije: Dios, alabado sea tu nombre. Y me di cuenta que entre más alababa a Dios, más sanaba mi corazón. Entre más lloraba, entre más me quebrantaba, entre más buscaba su presencia y glorificaba a Dios, Dios más me sanaba. En la vida de Job, todos buscamos cuál fue el secreto de Job, cómo logró salir de eso. Realmente la respuesta, el secreto está en Job 1:20, al inicio. Todos lo están busca al final. ¿Cuál fue el secreto? Está al comienzo. Job se levantó, rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo y empezó a adorar a Dios. Y dijo: desnudo salí de mi madre y desnudo me iré. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre de Dios. Judá, el hermano de José, cuando lo querían matar, Judá fue el que abogó por él y dijo: no, no lo mates. No lo matemos, mejor lo vendemos. Judá fue el que lo salvó, que lo degolló. ¿Sabías que Judá significa alabanza? La alabanza fue lo que lo salvó. ¿Cuál ha sido el peor día de tu vida? No sé si alguien me puede ayudar en la música. Quizá para algunos el peor día de nuestra vida fue cuando descubrimos que nuestro cónyuge nos ha sido infiel. Quizá cuando descubrimos que estaba chateando con otra persona. Quizá la muerte de un hijo. Quizá la pérdida de un ser querido. Quizá el despido de un trabajo. Quizá la enfermedad de un hijo. Quizá cuando firmaste los papeles de divorcio.
quizá una enfermedad, algo físico, no sé. Pero sin embargo, estos días llegan a nuestras vidas. Pero yo te quiero decir, en esta tarde, ya, que quizás lo que Satanás quiere destruir hacia tu vida, quizás es el comienzo de algo nuevo. Quizá lo que pudo haber sido el peor día de tu vida, quizá es el principio y apenas lo mejor. A mí me pasó. Este día llegó, nunca me imaginé que mi vida iba a cambiar. Y aún esos días los cambiamos en bendición. Yo te pido que te pongas de pie. En la vida de Pedro, días después de haber negado a Jesús, después de haber sido el día más miserable de su vida, estaba abogando frente al concilio y dijo: Dios, me voy a desgastar toda mi vida. Después de haberle negado, después de haber dicho: ya no hay oportunidad, ya no hay más, se acabó todo para mí. A los días después, realmente estaba defendiendo a Jesús frente al concilio. David se levantó, Job se levantó, Jesús se levantó, y la mayor victoria es que tú y yo tenemos una oportunidad de levantarnos y seguir adelante. Así que considera esto, cierra tus ojos, vamos a orar. Dios Padre Santo, esto que me ha atormentado toda mi vida, esto que me ha tenido atorado, esto que no me ha dejado avanzar, esto que me tiene esclavizado, esta maldición, este día llegó a mi vida, me ha marcado totalmente. Llevo 20 años, 10 años, no sé, solamente tú sabes. Dios te dice, es el comienzo para algo nuevo en tu vida. Esto que te ha atormentado, esto que te ha marcado, en Dios lo puedes transformar y lo puedes voltear, y Dios hace algo hermoso y hay un nuevo comienzo, hay un nuevo nacimiento. Hoy 2016, tú le puedes decir a Dios: este nuevo comienzo, dejo esta carga, dejo este día que me ha marcado toda mi vida. Y hoy comienza algo diferente en mi vida. Si realmente este 2016 quieres alabar a Dios, yo te pido que pases al frente. Si realmente quieres decirle a Dios: Dios, este 2016 hay un nuevo comienzo en mi vida. Hay un nuevo comienzo en mi vida, Dios. Hay un nuevo comienzo en mi vida. ¿Por qué no le dices a Dios? Vamos, decláralo: Dios, hay un nuevo comienzo en mi vida. Esto ya no me va a marcar más. Y Dios te dice hoy, 2016, mi gracia es lo único que tú necesitas. Mi gracia es lo único que tú necesitas. Mi poder trabaja mejor en tus defectos, en tus fracasos, en tus debilidades. Ahí yo voy a trabajar mejor en tu vida. Dios te lo dice. Mi gracia, deja de ver tu error. Deja de ver ese fracaso. Deja de ver ese día. Deja de ver tu pasado. Déjalo atrás. Hoy 2016. Que levantas tus manos y le dices a Dios: hoy yo te quiero alabar, hoy yo te quiero glorificar, Padre. Hoy hay un nuevo comienzo. Vamos, díselo a Dios. Hay un nuevo comienzo. Yo
Yo quiero que esta tarde empieces a adorar, empieces a alabar a Dios, a declarar a Dios esto que me está atormentando, este miedo que me está, esta inseguridad de seguir avanzando. Termino el año con miedo y comienzo un año con miedo. Ya no más, Dios. Quiero seguir avanzando. Quiero seguir caminando bajo tu gracia, bajo tu poder. Yo no sé qué es lo que tengas que hacer. Yo solamente confío en tu gracia y en tu poder. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta iglesia, Padre. Bendigo su iglesia, bendigo sus pastores, bendigo cada líder que hoy está aquí frente a ti, Señor. Que se levanten con poder, sin ningún miedo, Padre, a seguir adelante, seguir trabajando para tu reino. Bendigo familias restauradas, Señor. Restaura familias, restaura hijos, matrimonios, Padre. Aquello que ha sido una maldición, hoy va a ser una bendición. Hoy hay algo nuevo, se está levantando, algo nuevo se está formando. Hay una nueva versión de ti. Gracias, Padre Santo. Dios te dice, este 2016, no tienes por qué seguir caminando con temor. No tienes por qué seguir caminando con temor. Dios te lo dice, tú eres mi hijo, eres un hijo de Dios. No tienes por qué seguir caminando. No tienes por qué. Toma mi mano. Te voy a llevar a un lugar seguro. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Señor, bendice este matrimonio. Bendícelos, Padre. Gracias por sus vidas, Señor. Que haya un nuevo nacimiento, Señor. Un nuevo despertar, Padre. Un nuevo despertar en esta iglesia. Un nuevo despertar en cada familia. Un nuevo comienzo. Un año diferente. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. ¿Le puedes alabar a Dios? ¿Puedes levantar tus manos en señal de gratitud? Vamos, alábala a Dios. Gracias, Padre Santo. Vamos, alaba a Dios. Alaba a Dios. Solamente levanta tus manos. Cuando alabamos a Dios, algo sucede. Algo sucede en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. Un año 2016. Un nuevo comienzo. Algo se está forjando. Algo se está formando. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia. Va a ser un año en que realmente tú vas a ir enfrente de mí. Gracias, Señor Santo. Gracias, Padre Santo. Amén. Vuelve a resplandecer. Sigamos orando ahí. Sigamos orando ahí en nuestro lugar. Tu imagen quiero en mí. Sigue alabando a Dios. No te canses. Qué mejor manera de empezar el año tomado de la mano de Dios. Qué mejor manera. Tomado de tu mano, de tu presencia. Y en tu gran resplandor guía nuestro camino por sendas de justicia. Nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, alumbra nuestros pasos. Queremos siempre estar cerca de ti. Vuelve a resplandecer en mí y que tu gloria y tu verdad puedan mi vida reflejar. Vuelve a brillar y a nuestro camino.
sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu mensaje, por tu mensajero. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía, Padre. Hoy se ha declarado y ha traído bendición a la vida de cada uno de nosotros. Gracias por el pueblo que hoy pasa delante de tu presencia, donde ellos saben que finalmente tu gracia les va a acompañar este año. Seguramente habrá frustraciones, dificultades durante este 2016, pero finalmente tu gracia se perfeccionará más en sus debilidades. Permítenos tomarnos de ti, porque separado de ti nada podemos hacer, Señor. Bendice a cada familia, a cada persona que está aquí hoy, y permite que sean bendecidos con el poder de tu palabra y el poder de tu obra en sus manos. Gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Permítenos realmente, Señor, a entregarnos, consagrarnos, quebrantarnos y ser moldeados por ti, dejarnos moldear por ti. Permite que cada día menguemos nosotros para que tú seas en nuestras vidas. Gracias por esta mañana, gracias por esta hora, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. Muy bien. Hermanos, hace rato que llegaron no les dimos la bienvenida. Y es por asuntos de logística que tenemos que acondicionar, porque la pasada del puente internacional ahorita es más de 2 horas. Y esta gente cuando viene, pues todo el mundo lo va, quiere tener en sus iglesias, ¿verdad? Entonces, lógicamente que tiene que estar allá también en Estados Unidos, y por eso modificamos un poquito nuestra logística para que pudiera estar aquí y nosotros ser bendecidos y ellos pudieran avanzar para Estados Unidos. Pero finalmente nunca es tarde para darnos la bienvenida. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por haber estado aquí, porque está aquí. Vamos a saludarnos todos. ¿Cuántos fresas hay aquí? ¿Sí? ¿Hay muchas fresas? No hay fresas, ¿verdad? ¿Nos podemos saludar todos o no? ¿Sí? Muy bien. Quítese la fresa y salude a nosotros los nacos. No le va a pasar nada. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a saludarnos los unos a los otros. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos, pueblo de Dios. Ahora exaltaremos el nombre de aquel que con sus manos todo formó. Ahora es el tiempo de glorificar a Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos, pueblo de Dios. Ahora exaltaremos el nombre de aquel que con sus manos todo formó. Ahora es el tiempo de glorificar a Jesucristo nuestro Señor. Extiende tu mano, saludo a un hermano, dale una sonrisa y dile que Jesús vive en ti. Extiende tu mano, saluda un hermano, que Dios te bendiga y vive con nosotros así. Bienvenido.
ahora exaltaremos el nombre de aquel que con sus manos todo formó. Ahora es el tiempo de glorificar a Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos, pueblo de Dios. Ahora exaltaremos el nombre de aquel que con sus manos todo formó. Ahora es el tiempo de glorificar a Jesucristo nuestro Señor. Extiende tu mano, saluda a un hermano, dale una sonrisa y dile que Jesús vive en ti. Extiende tu mano, saluda a un hermano, un Dios te bendiga y vive con nosotros así. ¿Saludaron o no saludaron? ¿Sí? Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Aprovechen, hermanos, ya a partir del próximo domingo ya no lo va a poder hacer como lo hizo hoy, ¿verdad? Ya empieza a llegar, dijo mi abuelo, toda la indiada, ¿verdad? Ya empieza a llegar toda la raza, toda la francesada ya empieza a llegar, ¿verdad? Hoy yo creo que es uno de los índices más bajos, Víctor, ¿sí? Es el índice más bajo del año hoy. Este domingo se registra el índice más bajo del año. Históricamente en Jehová Jireh ahorita el índice más bajo es hoy, ¿verdad? Porque lógicamente mucha gente está afuera. Así es que todos los que le derrotaron al frío, qué bueno. Todos los que le dijeron las cobijas no más y las quitaron en su momento, qué bueno. Gracias a Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos? Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios porque hemos sido bendecidos por la palabra de Dios. Hermanos, vamos a pasar a otro tiempo de oración, los diezmos y las ofrendas. Vamos a recogerlos en esta mañana. La Escritura nos enseña que traigamos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dice, probadme ahora en eso, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Así es que vamos a participar en esta mañana del tiempo del ofertorio. ¿Sí? Es una forma más de adorar a Dios. Recuerde que el diezmo es el 10% de lo que usted gana, ese Dios se lo pide. La ofrenda es lo que usted le quiera dar a Dios como consecuencia del agradecimiento que tiene por las bendiciones recibidas. Esto es totalmente voluntario, ¿verdad? Así es que participemos voluntariamente con alegría y sencillez de corazón y glorifiquemos a Dios. Recuerde que hay promesa cuando uno le da a Él, ¿verdad? Así es que mientras se recoge la ofrenda y el diezmo, vamos a pedir a nuestros hermanos de la música que nos guíen un tiempo de oración musical. Si alguien no tiene sobre, levante su mano. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, así con tierno amor. Tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama, que te ama así con tierno amor, que te ama. Yeah.
tenemos. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama así con tierno amor. Que nos ama, nos ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ese corito lo cantaba mi tataranieta, ¿verdad? Según empezó la iglesia primitiva. Es muy viejo, nomás que estos chavos lo adaptan y lo adoptan, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos diezmos, estas ofrendas. Representan, Señor, nuestra obediencia, nuestra fe, nuestra confianza en ti. Gracias porque podemos en esta hora de alguna manera responder a tu llamado, y gracias porque tú nos invitas a través de este acto a creer, a confiar en ti y a tener a nuestra fe puesta en ti. Gracias, gracias. Bendice y abre las ventanas de los cielos para que sobreabunden los lugares. Y gracias también por aquellos que ofrendaron, que están de alguna manera, además del diezmo, agradeciendo las bendiciones que has dado tú durante todo este año. Gracias por este año que comienza. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pues qué bueno, hermanos, que estamos todos aquí. Recuerden, hermanos, que cerrando el año tuvimos nuestra velada de fin de año y la tuvimos que modificar por el asunto de que tocaba el fin de año en un día, creo que era 25 de diciembre. Entonces no pudimos. Gracias a Dios, hermanos, tuvimos una bendición de haber estado velando con Dios ahí. ¿Qué es velar? Estar atentos, firmes, dispuestos para escuchar la voz de Dios, a ver qué quiere Dios decirnos. También queremos dar las primicias de nuestra oración a Dios durante este viernes 8 de enero, para que Dios bendiga todo el resto del año en nosotros. Estaremos ahí de 5 de la tarde a 10 de la noche el viernes 8 de enero, ¿sí? Recuerde que cuando usted le entrega primicias a Dios en el sentido del tiempo, también está permitiendo que Dios bendiga todo el demás tiempo que viene del año. Y es bueno que nosotros como familias, como matrimonios, como personas, etcétera, podamos ponernos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, lo que Dios nos dio por hacer en las manos de Dios durante ese tiempo, ¿verdad? También vamos a ir a escuchar a Dios a ver qué Dios quiere de nosotros. Viernes 8 de enero de 5 a 10 de la noche, o sea, este viernes que viene. ¿Sí están conmigo? Ya no vamos a modificar los horarios para que no haya, bueno, no nos toca modificarlo aquí, porque así, pero esta vez para que no haya ningún problema, ¿verdad? Lógicamente traiga su cena. ¿Te voy a traer recalentado? ¿Cuántos tienen recalentado todavía? Hermano, yo ando rutando cabrito desde 2014. Ah, no se crea. Bueno, tráigalo. Ese día vamos a tener un tiempo de comunión. Acuérdense que son principios básicos en la Biblia, la comunión. Vamos a orar, pero también vamos a tener un tiempo de comunión. En esos 25 minutos, usted traiga ese recalentado y ahí lo comparte con alguien y alguien le comparte a usted. Y todos compartimos juntos un tiempo maravilloso ese mismo día, ¿verdad? Recuerde que todos los viernes, tenemos oración y ayuno de 8 a 12, ¿sí?
también traiga su almuerzo, porque después de las 12 podemos tener un tiempo de comunión. Hacemos énfasis en la oración, en la comunión, en la enseñanza, en el evangelismo y en la adoración. ¿Está usted conmigo? Son 5 propósitos que todo creyente debe practicar constantemente, ¿verdad? No nomás el domingo, sino durante toda la semana. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Gracias a Dios por estar aquí. Sí, pijamada de jóvenes, viernes, ese mismo viernes a las 6:00 y salen el sábado a la 1:30. ¿Sí? Mayores de 13 años, costo de recuperación $50, invitados gratis. Anotarse con Cecilia, Mireya y Larisa, el trío Carambazo. ¿Sí? Cecilia, la doctora Cecilia, la doctora, la arquitecta Mireya y la doctora Larisa. ¿Están? ¿Sí? Hermanos, déjeme hacer énfasis nuevamente. A veces usted limita un poco a sus hijos. A veces nosotros sabemos que sus hijos no hacen cosas buenas. ¿Sí está conmigo? Y a veces andan muy mal. No todos, por supuesto, ¿verdad? Porque no quisiera que alguien me dijera, bueno, ¿por qué la avientas desde arriba, verdad? Pues porque a veces uno se siente impotente de ver que usted limita a su hijo en una situación como una velada. No, porque ¿qué van a pasar? Van a estar ahí en la noche y ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Estamos en las manos de Dios. Mis hijos también están ahí. Y si algo pasa, que el Señor sea glorificado. Pero no estamos llamando el deseo para que pase algo. ¿Sí me explico? Mejor oremos. Pero permita que sus jóvenes o sus hijos vayan y estimúles a ir. Porque si no, como quiera, pierden el tiempo en la computadora. A veces escriben cosas tremendas en el Face. Están perdiendo tiempo. Entonces, no haga alianza con ellos. Motívelos a que vayan y que pasen la noche ahí. Cosa buena van a vivir, no cosa mala. ¿Sí? Después, cuando ustedes ya no controlan a sus hijos, fíjese lo que el fenómeno, vienen con nosotros, pastor, ayúdeme. Y nosotros vimos toda la posibilidad de haberlo hecho con tiempo, pero usted no nos permitió. Usted nos quiere usar como un recurso para su beneficio. Dios nos quiere usar un recurso para su gloria. ¿Sí está conmigo? Es bien diferente, porque usted nos ve como recurso. No, es que si le digo al pastor, el pastor lo va a controlar. No, si no somos dueños de nadie, si no le hace caso usted a mí menos. ¿Sí me explico? Pero queremos que le dé la oportunidad de realizarse entre nosotros, de reunirse con nosotros, de seguir las actividades, para que de esa manera Dios toque su corazón. Porque usted lo dejó, y ahora que quiere estirar las riendas ya no puede. Dios es el único. ¿Sí está conmigo? Igual, si hacen algo negativo, seguramente usted lo va a saber y se lo vamos a decir. Su hijo se está portando de esta manera. ¿Sí? No permitimos que vayan a hacer cosas que no son correctas. Así es que les estimulamos, les motivamos, lejos de pensar en controlarlos, en el buen sentido, mejor mándelos a que Dios los controle y Dios dirija sus vidas. Un muchacho temeroso de Dios triunfa donde quiera. Un hijo que acata autoridad a fuerzas va a hacer males donde sea, siempre y cuando no esté usted. Sí, porque para hacer males en un ratito, no me está viendo papá y mamá. ¿Sí está conmigo? Pero si usted siembra temor de Dios en ellos, es totalmente diferente. Pero motívelos. ¿Estamos? Muy bien, pues después de este sermonazo, ay, no se crean, vamos a ser despedidos con este último canto. Que el Señor los bendiga, pásela bien bonito. Si le sobró recalentado, invite al pastor, tiene mucha hambre, ay, no se crea. Pásela muy, pero muy bien. Que el Señor me lo bendiga muchísimo. Gracias por estar aquí. A todos los invitados. Susi, trajiste invitada. Gracias, hija, por estar aquí. Toño trajo invitados. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí, jóvenes, chavos. Chavos, todos chavos, todos, ¿sí? Gracias. ¿Quién más trajo invitados? ¿Quién más? Nayeli, qué bueno que estás aquí. Te vemos por Face todo el tiempo. Ya estás aquí. Qué bueno, ¿sí? Mario, qué bueno que trajiste tu invitado. Qué bueno que trajiste a la invitada. Gracias, hija, por estar aquí. Todos sean bienvenidos y sean también, que les vaya muy, pero muy bien, sean bendecidos por Dios. Somos despedidos con este último canto. Afuera sigue frío, arrópese. Adelante, Diego. Qué bendición ha sido el día de hoy, ¿verdad? Nos vamos a despedir con esta alabanza a nuestro Dios, agradecidos por todo lo que nos ha hablado el día de hoy. Estoy cambiando mis tristezas, estoy cambiando mis temores,
por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor, por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades, por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas y estoy cambiando todo lo que tengo, por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis tristezas, estoy cambiando mis temores, por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor, por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Sí. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios.